peatonal situado en la vía perimetral a la altura de la ciudadela Los Ceibos o Ceibos Norte solicitan resguardo policial. Aseguran que el sitio se encuentra desprotegido ante los ataques de la delincuencia. Lo construyeron para que la ciudadanía logre salvar sus vidas a la hora de cruzar la vía. Pero ellos no saben si es más arriesgado ir por arriba a tener que cruzar por la parte baja. Está desolado este sector, este paso peatonal. Se escucha que varias veces han robado de este lado. A una chica de aquí la tiraron ahí. Estando, pues, nosotros estamos aquí en grupo. Y allá en toda la bajada de la escalera la tumbaron. Uno solo. Cerca al paso peatonal se descubre esta pared con un hueco en su estructura. Quienes conocen el sector aseguran que esa sería una entrada para ciertos antisociales que roban y se esconden a través de ese espacio. Este hueco tengo entendido que se lo ha tapado, igual así lo han desbaratado de nuevo. O sea, se lo tapa y de nuevo le hacen hueco. Incluso el año pasado hubo una hasta violación aquí, como ustedes pueden ver aquí. Por ello, solicitan mayor presencia uniformada. Aseguran que son víctimas de robo en cualquier hora del día. Por su parte, los agentes policiales expresan que hacen lo humanamente posible para evitar que la delincuencia altere la tranquilidad de los peatones. Claro, todos los días, las 24 horas del día, estamos pendientes lo que es el sector de aquí, el ingreso a la urbanización Ceibos Norte, para evitar cualquier acto delictivo con las personas que trabajan al interior de la urbanización. Informe.